Nos dice la palabra de Dios en el sagrado y noble Corán, el capítulo 45, los adornos, verso 64. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo, entonces. Este es el sendero recto. 65. Pero los grupos discreparon entre ellos. ¡Ay de los injustos! Porque han de recibir cierto día un castigo doloroso. En el verso 64, cuando dice Dios es mi Señor y el de ustedes, evidentemente está hablando de una amonestación del profeta, en este caso profeta del Islam, donde está sermoneando a las personas de la Arabia pagana y les está diciendo: Dios es mi Señor y también es el de vosotros, el de ustedes. Esto es así, os guste o no os guste, seáis creyentes de los dioses que queráis o no seáis creyentes, o seáis agnósticos o seáis ateos, da exactamente igual. Aquí está diciendo el profeta una realidad inefable, una realidad que está más próxima de lo que pueden ver nuestros ojos. Porque no olvidemos que si hay alguien en este santo mundo que sepa ver la realidad mejor que nadie, son los profetas, porque están por encima de los ángeles. Los profetas ven la realidad a través de sueños porque tienen una intuición desarrollada. Y esa intuición, importante, no es lo primero que se te pasa por la mente. Es saber interpretar las cosas del corazón. Esto daría para mucho, pero bueno, yo creo que es importante matizar. Así que comenzamos con una afirmación, con una premisa. Aquí hay una realidad. La podéis aceptar o no la podéis aceptar, aunque la verdad es que vosotros ya estáis sometidos. Simplemente por el hecho de participar y de estar presentes en este momento, ya estáis siendo partícipes. Lo que pasa es que no habéis despertado vuestra conciencia. Y viene el mensajero de Allah, el apóstol, el enviado, el profeta, viene para decirles: esto es lo que hay, os guste o no, y si lo aceptáis será mejor para vosotros, porque continúa diciendo: adórenlo. Esa es la sumisión, aceptar la realidad, aceptar unas leyes que son para el bien común. Adórenlo, entonces. Este es el sendero recto. Es la naturaleza de las cosas, la naturaleza del universo, la armonía. Las cosas funcionan de una manera, toda la naturaleza espiritual es para un bien. Cuando vas para un bien, estás cumpliendo con tu verdadera función. Entonces aquí estamos viendo una afirmación muy poderosa de lo que es la aceptación, el despertar de la conciencia. Dios es mi Señor y es el vuestro. Os guste o no os guste. Es así. Pero ahora la cosa se pone más interesante con el verso 65, cuando dice: pero los grupos discreparon entre ellos. Las personas, las gentes discrepaban. Sí, no, ya empezamos. Esta es la dualidad, es la multiplicidad, ¿no? Porque claro, después del uno viene lo múltiple. Pero es una multiplicidad entenebrecida. ¡Ay de los injustos! Dice Dios en el Sagrado Corán en boca del ángel Gabriel. ¡Ay de los injustos! Porque han de recibir cierto día un castigo doloroso. Y aquí se me viene una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Quiénes son los injustos y qué es ese castigo doloroso? Cierto día,
aquí nos habla, ¿no? Constantemente el Corán nos habla del día del juicio. Creo que ya lo he dejado bastante claro en capítulos anteriores de lo que es el juicio, de lo que son los infiernos y de lo que es el cielo, lo que son estados del alma. Toda la pedagogía espiritual parte del drama del alma. Cierto día va a pasar algo y va a dolerle a los injustos. ¿Y qué va a pasar con los justos? Porque ese día va a ser para todos. Para todos. No se van a escapar nadie. No se van a escapar ni siquiera las hormigas, ni los microbios, ni las bacterias, ni los elefantes, ni las montañas, ni las estrellas. No se va a escapar nadie de ese día. ¿Pero qué día es ese? Pues esto es lo que en la revelación coránica nos dice que es el día del juicio final, de lo que tanto nos hablan los textos sagrados. En la Biblia también está presente. ¿Y en qué consiste este día? ¿Lo sufrirán los justos? No. ¿Por qué? Esto tiene una relación con lo que ya hemos leído en el 64. Dios es mi Señor y es el de ustedes. Los justos han aceptado, han despertado y asumen la realidad. Y se supone que los creyentes están en la búsqueda del conocimiento de Dios. Por eso es tan importante la búsqueda del conocimiento, la gnosis, la espiritualidad y la religión como ciencia, que hoy está tan olvidado y está tan en cuarentena. El tema de la religión, que es un tema que causa alergia, no sé por qué. No sé cómo puede causar alergia a algo de lo que te puedes empapar de la palabra de Dios, que puedes saborear la palabra de lo eterno. Bueno, eso depende de la condición mental y de la capacidad cognitiva que tenga cada persona. Aquí no está diciendo nada malo, aquí está diciendo que hay una realidad. Si la aceptas, si lo asumes, si buscas, te va a doler menos. Porque ya estás en la realidad. Y el hecho de estar en la realidad y de actuar en consecuencia y de corazón, eso te asegura que tú vas a estar a salvo. ¿Pero a salvo de qué? A salvo del día. De ese día que va a llegar y que si te pilla siendo una persona injusta, sufrirás, en términos coránicos o bíblicos, lo que se denomina un castigo doloroso. Pero como digo, es un castigo, entre comillas, que vamos a pasar todos. Pero en algunos aspectos es un castigo y en otros es una recompensa. Habla en esos términos primitivos de castigo, recompensa, para que lo pueda entender todo el mundo. Pero por supuesto, esto tiene 7 niveles para entenderlo esotéricamente, para entenderlo en profundidad. Y esto está por los hadices del profeta, que el Corán tiene 2 significados, uno esotérico y otro exotérico. ¿Qué significa? Los que son injustos no están en armonía con el universo. Los que son injustos están desajustados. Los que son injustos viven alejados de la realidad. Y como viven alejados de la realidad, ¿sabes lo que es ese castigo doloroso? Es la realidad, sencillamente. Porque a los injustos la realidad es algo que les duele. Es insoportable, como para un murciélago la luz solar. La realidad es insoportable y viven escondidos interiormente. No se conocen, no buscan, no les importa, son oídos sordos, estatuas de sal. Esto es lo que significa, desde mi lectura personal, que me está viniendo ahora, el capítulo 43 de los adornos, sagrado y noble Corán, en el verso 64 y 65. Tenemos una realidad. ¿La aceptas o no la aceptas? Ahí es donde parte tu libre albedrío. Y suerte que es una ilusión, pero aparte de que es una ilusión, se te puede gestionar un sufrimiento, porque el sufrimiento humano es limitado. Aunque el mental se puede prolongar como el eco, ese sufrimiento tiene unos límites, evidentemente. Imagínate si fuésemos libres de verdad, auténtico, con una capacidad monstruosa, porque somos libres humanamente. Somos libres limitados. Si fuésemos libres ilimitados,
el sufrimiento sería todavía mucho mayor. Así que bendito sea el Señor de los cielos y de la tierra, que nos ha dado una poquísima libertad en la que estamos siendo testeados y probados para ver si nos ponemos a sus órdenes aceptando y sometiéndonos a esa conciencia que existe, guste o no, creas o no creas, y en caso contrario vas a sufrir un castigo doloroso, que ese castigo doloroso en una condición o en términos humanos pues es doloroso, pero es que si las condiciones fuesen angélicas pues ya serían todavía, sería un dolor más profundo y más eterno. Así que bendito sea este creador que hasta nos ha otorgado un castigo doloroso para los injustos y que tampoco van a sufrir en una magnitud acorde a su condición física, corporal, porque ya te digo, llega un punto que el cuerpo se desconecta. Cuando está sufriendo demasiado o cuando hay demasiado dolor, el cuerpo se desmaya. No soportamos 50 grados, o ni bajo cero ni por encima. No lo soportamos porque el cuerpo ya no resiste, se calcina. Por eso digo que hasta el sufrimiento es limitado. Y digo, bendito sea el Señor porque ese sufrimiento está simplemente para que aprendamos y para que aceptemos que la realidad es constante, es cambiante, transmuta, se cambia, se metamorfosea, porque así es la vida. Porque así es la vida, ni más ni menos. Esto es lo que significa. ¡Ay, los injustos! Lo que han de recibir cierto día, un castigo doloroso. Porque son los injustos los que sufren por no tener calibrada la realidad. Si tú te preparas el equipaje y te llevas un abrigo y te llevas un equipo de invierno, por supuesto que vas a sentir frío en invierno, pero vas a sentir menos frío porque ya eres consciente que viene un invierno, que cae una nevada y que con el abrigo que te has llevado pues vas a pasar menos frío. Pero ¡ay de quien no se traiga el abrigo! ¡Ay de quien no se lo traiga! Pues eso es lo que está diciendo aquí el Corán. Y hasta aquí os dejo con esta reflexión. Hasta pronto y gracias por escuchar.